entonces terminó la obra, aplaudimos y fue como, bueno, adiós. Y no la abracé, no me despedí. Y ya, esa es la última vez que vi a la Charlie. Y no le dije adiós, ¿sabes? Exactamente en este lugar, la posición del cadáver era posición de cúbito lateral derecho y tenía dos bolsas plásticas en su cabeza, amarradas con una prenda de vestir. ¿Por qué tenía bolsas plásticas en su cabeza? Podría ser que él los quiso sacar hacia un contexto que buscáramos un crimen relacionado a accionar de pandilla o de alguna otra estructura criminal. Tenía muchos golpes en la cara. Mi hijo no la vio, mi esposo no la vio, solo la vi yo. Estaba muy, o sea, irreconocible, al extremo de que mejor la sellamos. La verdad le digo que cada día que pasa, lo siento eternos. Porque si está tan vivo esto todavía que creo que me está costando demasiado. El caso de Carla Turcio fue como el detonante para esa bomba de tiempo que teníamos y se logró, lamentablemente, a través de un hecho violento, que se visibilizaran los feminicidios en este país.